Bienvenidos mis queridos estudiantes de segundo grado. Soy su maestra Zaira González y hoy tenemos clase de ciencias sociales. ¿Y cuál es el tema? Deberes y derechos de los hombres y mujeres y niños de la comunidad. También quiero invitarlos al final de la clase que vean los ajustes con la maestra Nati, porque tenemos muchas actividades interesantes y que les pueden servir a ustedes para reforzar el tema. Entonces chicos, ¿están preparados? Vamos a ver cuáles son nuestros deberes y también cuáles son nuestros derechos. Vamos a repasar un poco el tema. Los invito a que conozcas tus deberes. Y los deberes son las normas y obligaciones que regulan nuestra convivencia en la comunidad. Cuando nosotros vivimos en comunidad, tenemos ciertas reglas o ciertas obligaciones que debemos cumplir. Sea, por ejemplo, que estemos en un grupo en la iglesia, sea que estemos en un equipo de juego, siempre tenemos normas y obligaciones que debemos cumplir. Esto nos va a enseñar cuando vamos creciendo en la vida futura, en nuestra vida futura, en nuestra vida de adultos, a una mejor convivencia. Por ejemplo, tenemos que respetar a los padres, maestros y ancianos. Es tu deber, es tu obligación. Respetar las opiniones y costumbres de los demás. Hay que tener muy en cuenta que cuando somos varias personas, quizás no tengamos la misma idea o no pensemos igual, pero debemos tener el respeto. Tenemos que respetar esa idea que la otra persona está emitiendo y cumplir con sus tareas escolares. Esa es la más importante porque es la que va a determinar el futuro que tú vas a tener cuando ya seas una persona adulta y te decidas por una carrera profesional. Los deberes son normas y obligaciones que regulan nuestra convivencia en la comunidad, como ya lo habíamos dicho. Debes estudiar, respetar las leyes y a la patria. Todo país, y especialmente el nuestro, tiene leyes específicas. ¿Dónde están recogidas estas leyes? Están recogidas en la constitución política de nuestro país. Entonces, esas leyes que están allí siempre debemos respetarlas, debemos conocerlas para conocer nuestros derechos y respetar esas leyes. Como para iniciar, lo que debes comenzar a respetar son nuestros símbolos patrios. ¿Cuáles son nuestros símbolos patrios, chicos? La bandera, el escudo, el himno nacional. En este momento, que no estamos en la escuela, sino estamos en una educación a distancia, cuando cantamos el himno nacional en cualquier lugar, siempre debemos hacerlo mostrando respeto. En ese momento no debes hablar, no debes masticar chicle, ni tampoco estar cantando o escuchando otras cosas que no sea el himno nacional. Qué bonito es cuando salimos de nuestro país y escuchamos esas notas del himno nacional. También debemos ayudar a nuestros padres en el hogar. El ayudar a nuestros padres en el hogar no es un trabajo. Recuerda que un trabajo es cuando tienes algo remunerado, o sea, dinero. El ayudar a nuestros padres en el hogar es un deber, es contribuir a que la casa, a que tu cuarto esté limpio, ordenado. Ese es un deber que tú poco a poco debes ir practicando. Cosa de que cuando ya te incorpores a tu vida adulta, lo puedas manejar de la mejor forma. Vamos a ver, aquí vamos a aplicar lo aprendido y vamos a saber expresarnos. Los niños y las niñas tenemos que cosas, deberes y derechos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros derechos? A ver, nosotros tenemos derecho a una nacionalidad. ¿Cuál es nuestra nacionalidad? Panameños, ¿verdad? Los que nacimos en este territorio somos panameños. Sabemos que también tenemos la convivencia de otras personas que han nacido en otros países. Entonces ellos, por ejemplo, pueden ser que nació en Colombia, se le llama como colombianos. Si nació en Venezuela, se le llaman venezolanos. Y así sucesivamente, esa es su nacionalidad. También tenemos derecho a un nombre. ¿Cierto?
Todos tenemos derecho a un nombre. Cuando nacemos, nuestros padres o madre nos pone el nombre que nos, con el cual nos desea llamar. Y tenemos deberes. Anteriormente te he mencionado algunos deberes. ¿Cuál otro deber tú tienes? Para ver con la comunidad, ¿cuál es el deber que tú tienes? Cuidar las instalaciones públicas, las instalaciones donde son comunes y vamos todos. El parque, una playa, un río. Y en esos lugares recuerda siempre llevar una bolsita porque no debes dejar tus desperdicios allí. La basura se recoge y se pone en el cesto de la basura. Aquí vamos a entonces a valorar lo que aprendimos y vamos a darnos cuenta a través de un cierto y falso si estábamos prestando o no atención. Lo importante aquí es que si no recuerdas algún contenido, puedes reforzarlo. Y el primero dice, ¿los derechos y deberes son para todos los niños? Verdadero, V, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay exclusión. Los deberes y derechos no son para una persona sí o para otra persona no. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y también ante las leyes. La protección a los niños con discapacidad es un derecho de toda la niñez. Verdadero. Todos los niños con algún tipo de discapacidad tienen los mismos derechos que tenemos todos y sobre todo ellos tienen ese derecho que tenemos que cuidarlo y que tenemos que poder ayudarlos en, según el tipo de discapacidad que presente. Es un derecho de los niños respetar las leyes. ¿Es un derecho o es un deber? Es un deber. Entonces, aquí esta pregunta es falsa, ¿cierto? Tienes que poner entonces la F. Aquí hemos hecho tres y luego tú vas a hacer las que te hacen falta, las otras cuatro que te hacen falta, recordando cuáles son deberes y cuáles son derechos. Lee varias veces para que puedas entonces contestar y tener los puntos asignados. Vamos a observar la imagen. Aquí es muy importante que observes detenidamente la imagen porque vas a decir o vas a escribir cuál es el derecho que corresponde. Por ejemplo, vamos a ver aquí la primera imagen. ¿Qué es esa imagen? Es un bebé en unas manos. ¿Y qué significa eso? Que tenemos derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, no, ese derecho es un derecho internacional que no podemos quitarle la vida a nadie, entonces tenemos derecho a la vida. Y aquí este cartel en el segundo que dice, ya tenemos nombre. Muy bien, entonces eso, ¿cuál derecho es? Que todos tenemos derecho a un nombre, ¿cierto? A un nombre y un apellido. Aquí tenemos a este que está en esta imagen. ¿Cuál es la imagen que hay allí? Un niño, una niña comiendo. ¿Eso qué tiene que decir? A ver, en tus palabras quizás me puedas decir, tenemos derecho a la comida, pero en realidad es derecho a la alimentación. Y aquí, uno muy importante, hay una mascota, estamos jugando. ¿Cómo se llama eso? Tenemos derecho a la recreación. Muy bien, derecho a la recreación. Seguimos acá viendo los derechos. Entonces, hay una niña que está haciendo esa niña estudiando. Esa niña que está estudiando, entonces, es el derecho a la educación. También tenemos aquí una familia, mamá, papá, hermanos, hijos. Entonces, ¿qué es ese derecho? Derecho a una familia. Muy bien. También tenemos derecho a cuidar el planeta, a tener una nacionalidad, también puede ser, porque está lo que es el planeta. Y tenemos derecho a la salud. ¿Ok? Así que todos tenemos los mismos derechos y también tenemos los deberes que debemos cumplir, ya sea en la comunidad, en la sociedad donde vivimos, y en la familia. Vamos aquí entonces a colorear el deber correspondiente. ¿Cuál es el primer deber que vemos allí?
deber a estudiar, a cumplir con las tareas. También aquí vemos que estamos plantando un árbol. Tenemos el deber de cuidar el medio ambiente. Y aquí tenemos una niña que tiene una señal de tránsito. Eso nos está indicando que tenemos el deber de cumplir con las leyes. Con las leyes, ¿verdad? Aquí vamos a ver un juego y diviértete. Lee el diálogo y colorea la opción correcta. Dice, el trabajo infantil viola los derechos. ¿El trabajo infantil viola los derechos? ¿Sí o no? Sí, viola los derechos. ¿Por qué? Porque ningún niño debe trabajar. Un niño en la calle que trabaja está expuesto a muchos peligros, por lo tanto, no debe trabajar. Ya crecerá y entonces tendrá derecho al trabajo. Los niños tenemos más derechos que las niñas. ¿Eso es cierto? ¿Los niños tienen más derechos que las niñas? No, ¿verdad? Todos tenemos iguales derechos y deberes. ¿Tengo derecho a ir a la escuela? Sí tienes derecho a ir a la escuela. Y en este momento, aunque estemos así, a distancia, a través de la televisión, tenemos derecho a estudiar, a tener una educación. Entonces, esto es, ¿tengo derecho a ir a la escuela? Sí. ¿Todos los niños del mundo tenemos los mismos derechos? Sí. Todos los niños del mundo, no importa dónde tú estés, tienen los mismos derechos. ¿Por qué? Porque eso se hace a través de convenciones internacionales entre todos los países y en todos los países rigen los mismos derechos. Aquí, si alguna pregunta contestaste que no, vas a decir el por qué no. ¿Ok? ¿Correcto? Porque hay unas que sí vas a contestar que no. Y aquí vamos a poner la mano. En esta mano, en la derecha, vas a poner tres deberes y en la izquierda vas a poner tres derechos. Solamente del montón que hemos estudiado, solamente vamos a poner tres derechos y tres deberes. Vamos a agradecerle al maestro Dionis Cubilla, quien es el encargado de realizar nuestros PPT. A todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras, por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verlas a través de la aplicación de MedCongo. Recuerda, conéctate con la estrella. Muy buenos días, mis niños de segundo y de tercer grado. Vamos a dar inicio a nuestros ajustes razonables de ciencias sociales. Soy su maestra Nati y vamos a dar inicio a reforzar, ¿verdad?, los deberes y derechos de cada uno de ustedes. Recuerda también, vamos a dar el refuerzo, repaso a esas actividades y esos conceptos que ya la maestra Zaira explicó en su clase. Para eso, primero que todo, te voy a pedir que le tomes una captura de pantalla a este link que está aquí para poder dar inicio a nuestra actividad y refuerzo de los deberes y derechos. Cuando realices o cuando hagas clic, aquí te va a aparecer la siguiente pantalla, la siguiente actividad. Como podrás ver, está clasificado en dos columnas. La primera están los derechos y en la siguiente columna están también los deberes. Y acá abajo están cada una de esas imágenes que debemos poder clasificar. Para esto la vamos a arrastrar en lo que nosotros creemos que es derecho o es un deber. A ver, vamos a leerte las primeras para después reforzar o repasarte cuál era el significado de derecho y deber. Aquí tenemos la primera imagen, educación. Tenemos respeto a los demás, a la salud, familia, cuidar el medio ambiente. Y la última imagen, cumplir con mis trabajos y tareas. En los derechos, recuerda que es todo con lo que nosotros nacemos. Derecho a la vida, derecho a una educación, derecho a la familia, derecho a la salud. Y los deberes son esas normas, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debe cumplir. A ver, quiero que te pongas a pensar en casa, ¿qué deberes tú haces? ¿Ayudas a tu mamá? ¿Ayudas a tu papá?
o ayudas a tu tía o tu abuelita, o ayudas a limpiar, a ordenar. Cuando están cocinando, ayudas en algo, a lavar los vegetales, a lavar las frutas, a lavar los platos. Son deberes, ¿verdad?, que tú puedes aportar, ¿ok? Tú puedes ayudar a cada uno de ellos. Ahora, aquí vamos a ver nuestros derechos. Vamos a ver educación. Educación sería un deber o un derecho. Educación sería un derecho, ¿verdad? Un derecho a la educación. Así que vamos a arrastrar nuestra imagen y cuando veas que ella como que se queda quietecita, la podemos soltar. A ver, vamos a ver otra imagen. De repente acá está salud. Vamos a ver acá, a la salud. ¿Qué crees que sería la salud? ¿Un deber a la salud? No, ¿verdad? No es una obligación, es un derecho. Derecho a una salud, derecho a la salud. Vamos a tomar nuestra imagen, cuando se quede quietecita, la volvemos y la soltamos. Ok, vamos a ver acá abajo, tenemos cuidar el medio ambiente. ¿Qué sería cuidar el medio ambiente? ¿Sería un derecho de cuidar el medio ambiente o es un deber de cada uno de nosotros? Sería un deber de cuidar, ¿verdad?, nuestro medio ambiente. Entonces vamos a tomar aquí y la colocamos aquí arribita, ¿verdad? Vamos a colocar la imagen. Vamos a colocarla por acá. A ver, que se quede quietecita. Aquí está. Ok. Sería un deber. Muy bien, de esta forma vas a poder observar y vas a poder mover cada una de esas imágenes para poder clasificarlas. Recuerda que cuando terminas la actividad le puedes tomar una fotito o una captura y se la mandas a tu maestra para que ella vea que sabes la diferencia entre derechos y también en lo que son los deberes o tus deberes. Muy bien, ahora cuando culminamos esta actividad vamos a pasar a la siguiente. Para eso voy a pedir que le tomes una captura de pantalla a el link que está aquí para poder comenzar e iniciar nuevamente nuestro repaso, nuestro concepto de una manera diferente, de otra manera distinta. No es necesario que hagas las dos o las tres actividades, sí una que te ayude mucho a lo que es ese fortalecimiento, ¿verdad?, de la concentración, de la atención o cómo podemos manejar ese dispositivo que de repente no sé o no tengo ese dominio, me cuesta un poquito. Esa es una maestra también de una manera de aprender. Cuando entremos al link que está aquí, vamos a dar comenzar y vamos a ver estas imágenes, ¿ok? Recuerda que si no sabes qué está haciendo el niño o qué está realizando, podemos colocar aquí en pista de letra, ¿verdad? Si no recuerdas, no sabes la imagen, podemos colocar pistas de palabra. Y aquí vas a ver que él está haciendo tareas escolares. Él está haciendo, cumpliendo con un deber que, como a todos nosotros, ¿verdad?, también tenemos. Aquí podemos ver otra imagen. Recuerda que si no sabes qué palabra sería, puedes recordar y puedes hacer clic y ahí de esta forma la vas a poder completar. Vamos a ver un poquito de las otras imágenes. Aquí hay una persona que está limpiando, que está barriendo, ¿ok? Está realizando quehaceres en casa. Otra de esas imágenes. A ver, ¿qué sería esta imagen? O una atención médica. Entonces aquí vas a poder ver y observar cada una de esas imágenes y vas a poder ver qué son esos deberes que yo debo realizar y cuáles son esos derechos, ¿ok? Muy bien, después de realizado esta actividad, entonces vamos a poder iniciar con la última actividad que nos queda, ¿ok? Recuerda que aquí es importante poder reforzar cada uno de esos conceptos. Y para culminar de una forma más divertida, vamos a iniciar nuestro último rompecoco del día de hoy. Aquí les vas a tomar una captura de pantalla. También si quieres puedes hacer tu propio laberinto en casa. Recuerda que puedes utilizar también materiales reciclables que tengas en casa. No es necesario tener que comprar absolutamente nada. ¿Qué puedes utilizar para hacer un propio laberinto? Recuerda que un laberinto es mucha creatividad, mucha imaginación. Y sé que eso es algo que tienes de más. Por tanto, vamos a dar inicio. Recuerda iniciar en el puntito verde y siempre culminar en el puntito rojo.
el derecho de los niños sería a una buena alimentación. De esta manera vamos a poder culminar nuestra actividad del día de hoy. Espero que te haya sido súper divertido y recuerden, chicos, siempre cumplir con sus deberes, ¿ok? De esta forma culminamos y recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Nos vemos.